Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Hoy os voy a traer un mazo hecho por mí, un mazo de clerical basado en amuletos, la maquillista previa. Como podéis ver, tiene muchos amuletos en la esfera de coste 1 para robar. Tenemos la coraza de gemas que saca la tortuguita. Cuando evolucionamos algo, el coste baja en 1. Tenemos el banquete viperino para intentar lidiar contra criaturas grandes. Llevamos los típicos removals, como el sacerdote del mazo, el tribunal del bien y del mal, el té con la liebre, que es otro amuleto muy bueno, que también cuando evoluciona hace 3 de daño. Luego llevamos un poquito de curación, como la abadesa o el monje de la pureza. Ataques de área, como el espíritu del león antiguo o el cáliz corrupto. ¿Por qué he metido el cáliz corrupto? Porque me he dado cuenta que yo construí un mazo con amuletos, pero llegaba a veces el final de la partida y no eras capaz de terminar, ¿no? Te falta como ese poquito, esa condición de victoria para ganar la partida. Pues esa condición de victoria va a ser el cáliz corrupto. ¿Podemos haber metido alguna legendaria de la clase? Sí, pero quería que fuese un mazo barato. Entonces dije, voy a meter dos cáliz corruptos. Tenía uno, me creé otro. Que cuando entra en juego el cáliz hace 2 de daño, así que puede bien para limpiar mesa. Con lo que tenga en mesa lo tradea y luego tira el cáliz y puede llegar a limpiar. Y cuando se rompe, genera cartas que te pongan a ganar la partida. Por ejemplo, aquí están las cartas. Aquí están. El sirviente de Satán, por 5 un 13-13. No está mal. General silencioso, por 6 un 8-8 con asalto. No está mal. Maldición de Tite, por 7, hace 7 a quien tú quieras y te cura 7. No está mal. Y el veredicto de Astaroth, coste 10 y baja la vida del enemigo a 1. Entonces dice, sirve de finisher. Además te da 3. Y hay 2 de ellas que... 3 de ellas diría yo incluso, que te sirven para finalizar la partida. Pues la probabilidad de que te salga algo para finalizar la partida está bastante buena. Tenemos el 2 más sagrado para combinar muy bien con todos nuestros amuletos, con el cáliz es brutal. Y he metido otro bicho que no se ve mucho, el soldado ave del juramento, que por 4, un 4-3 y cumple. Y con el preludio resta uno de un amuleto, no está mal. Bueno, pues vamos a probar el mazo en Master. Seguramente me estrelle, pero puede que nos sorprendamos. Aún así, si vosotros estáis en un rango más bajo, por ejemplo, estáis en A o estáis en B, puede que el mazo os vaya bastante bien y os sirva para ganar, ¿eh? Esta ya he hecho un montón de versiones y esta es la que me va a quedar para el vídeo. Aún así, no estoy 100% seguro del mazo todavía. Así que si tenéis alguna duda o sugerencia, me lo ponéis en los comentarios y ya lo pienso ya para la siguiente versión. Bueno, pues tenemos aquí una imperial. Vale, contra imperial normalmente me ganan. Vale, doble 2 más sagrado no los quiero. Queremos el peligro rana por un coste 2 para lidiar simplemente. Y el cáliz corrupto no es lo que quiere en la mano inicial. Lo que busca al principio de la partida son amuletos. Y costas 2. Amuletos y costas 2. Vale, vamos a jugar esto ya. Aunque no tengo turno 3, quizá hubiera sido más inteligente usarlo en turno 3, ¿no? Nada, robaré algo, entiendo. ¿O no? Bueno, jugamos el crío rana para tener un poco de mesa. A ver si robamos. Llevamos muchos costes 2 y 1. Sería muy mala suerte que nos robemos algo para jugar en turno 3. Mazo agro, ¿verdad? No, mazo de comandante. Ah, pues justamente contra ese mazo nos vamos muy bien, ¿eh? Justamente contra ese mazo son bichos muy gordos. Quizás las serpientes nos pueden ayudar. Bueno, lo bueno es para tener el sacerdote del mazo. No, lo bueno es lo malo. Bueno, vamos a dar por jugar de la forma. Esperamos, ¿no? Bueno, podemos no jugarlo. Podemos jugar la coraza. Evolucionar esto.
Pegar aquí. Y pegar así. Una pena que me hayan sido los espíritus y ser mazo de comandante. Sus bichos no van a tener dos de vida casi nunca. Van a ser más fuertes, ¿no? Bueno, ese se va a tener dos de vida. Vale, puede que... Vale. Es que... No, sí, sí, me va a venir muy bien el espíritu del león. Porque puedo usar esa sorte del mazo igual. Es similar el efecto, ¿no? Es todavía mejor, ¿verdad? Mata, pega aquí. Esto se queda como un 4-5. Y esto se quedaría como un... Esto es mejor. Esto es mejor. Sí. Limpiamos y el... Tenemos una mesa buena, ¿no? Un 2-2, un 3-5, un 4-5. Este turno vamos a jugar el monje de la pureza, con 4-6. No, no, tenemos una mesa buena. Él ya tiene que intentar hacer algo contra esta mesa. También algo así. Ahora en cambio, quizás sí sea mejor, sí sea mejor el T. Porque tienen 3 de vida. El T o el sacerdote. El T. Para ponerle al amuleto. Simplemente por eso. Vale, vamos a pegar aquí esto. No quiero... Aquí. Aquí. Tengo una mesa muy potente. Una mesa que le cueste, ¿no? Que le presione. Vale, son eso sí es un problema muy gordo. Pues me han limpiado los bichos. Ahora mata a la tortuga. Y ahora a mí me fuerza a matar aquí. ¿Qué bicho más gordo? Por favor. Vamos esto aquí. Nunca lo vamos a evolucionar. Esto muere. Esto aguanta el golpe. Fin de turno, puede que sea un buen turno de cáliz. Si pega el 4-6. Problema, que me juegue la de las evoluciones gratuitas. Hostia, esa es que me pueden destrozar. Vamos a jugar doble sacerdote, que no está mal. Doble 3-4, no, tío, eso no, eso le gana la partida. Bueno, no es que le gane la partida, pero... No, depende de lo que evolucione. Sí, eso le va a ganar la partida. También de contra este tipo de mazo. Me fuerza a jugar al Kali. Vale, tengo que jugar al Kali. Si no, no limpio eso. Bueno, puedo limpiarlo con esto. Pero me quedarían 4. No, vamos a jugar Caliz ya. Qué mal, ¿eh? Está la cosa muy mala, ¿eh? Este tipo de mazo, yo creo que es lo peorcito que me puede tocar. Bueno, los puedo limpiar. Tiene mucha resistencia, pone más mesa que yo. Uf. Vamos a limpiar algo, por lo menos. Nah, esta partida está perdida ya. Vamos a echar otra. Como he dicho, yo lo voy a jugar en Master para que veáis contra mazos fuertes. Que no penséis, porque a lo mejor me pongo a jugar en libre y veis que el mazo empieza a ganar mucho.
No penséis que es un mazo competitivo, ¿vale? Es un mazo para divertiros o para jugar al nuevo. Yo estoy jugando en Master. Si jugáis en rango más bajo, el mazo va a ir mejor. Es normal. Porque es un mazo sin legendaria. Mazo que se basa en los amuletos, que ahora mismo no es... Digamos que no es lo más fuerte que hay en el juego, ¿no? Así vamos a intentar ganar... Yo voy a echar unas 4 partidas. Si gano una, me conformo. Si no, pues... Me tendré que conformar con 0 victorias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vale, me quedo esto solo. Lo bueno que tiene el mazo es que puede ser suficientemente rápido contra el mazo de control y tiene capacidad de reacción contra el mazo agro. Ahora, como te salga un mazo así intermedio, suele perder. Aunque he ganado algunas Darias. Bueno, algunas. Como anécdota, ¿no? ¿Veis? ¿Eh? No me digas, de amuleto. ¿Y en serio la gente está jugando? ¿Será? Grabo un vídeo y me salen los mazos más raros. Me he puesto a jugar en Rango Master. Básicamente por eso, por luchar contra mazos meta. Opa, vamos a jugar el amuleto. El siguiente turno en el tribunal, tendré que jugar yo. No tengo mejor jugada. Algo le mataré. Ya lleve un... Él se ha intentado también montar un mazo. Lo he intentado hacer más tiempo que el mío. Vale. Vamos a jugar esto. Finalmente. Siguiente turno jugaremos el sacerdote del mazo para matarle. Vamos a intentar matarle a dos bichos. Sí, él se ha metido amuleto, pero se ha hecho un mazo más con bichitos. Puede ser interesante de montarlo así. Matar su amuleto. Pero mata muchos bichitos pequeños. Puede ser muy interesante. Bueno, nosotros vamos a jugar esto. Evolucionamos. Podemos matar este, ¿no? Este que tiene más ataque. Tiene nuestra tortuga, se queda con más vida. Mira, le limpio la mesa. Mira, le limpio la mesa. De aquí va a salir un dragón. Mazo, como veis, tiene cosas muy chulas. Vale, él tiene ahí su Pegaso. Estupendo. Estupendístico. Y además va a hacer lo mismo, ¿no? Sacerdote. Bueno. Yo le voy a responder el siguiente turno con una coraza de gema. No sé, solo que es un turno muy fuerte. Vale, coraza de gemas. Sacerdote. Lo bueno que tenemos la abadesa ahora para curarnos. Y esto va a petarle algo. Yo creo que ahora tenemos la mesa. Él ha intentado hacer un mazo más agro, más normal, pero ha metido algún amuleto. Como daño extra, ¿no? Es otro tipo de mazo diferente. El mío defensivo y el suyo ofensivo. Yo pienso que esta es una clase que conviene más los mazos defensivos, porque las cartas tienen cartas de curarte, tienes cartas de exiliar. Entonces, si das un mazo ofensivo a esas cartas tan buenas, no las estás usando. ¿Eh? Le he ganado la mesa.
y él ve que no puede ganar. Era un mazo de neutral, ¿eh? De todas formas, quizás que, no sé, ha metido ese amuleto para llevarlo. Y yo estaba flipando, digo, otro mazo amuleto. Bueno, me ha ganado una. Ya me ha ganado uno, yo estoy contento. Ya podemos perder todas las demás. Que si no las perdemos, mejor. Pero ya, yo con una partida, me doy por satisfecho. Un vampírico. ¿Será mazo agro? A ver, lanza. Vale. Dos de estas demasiado. Me voy a quedar uno. El coste uno me lo voy a quedar. Vale, sobre espada, un 2-2. ¿Por qué llevamos sobre espada? Pues ahora mismo un 2-2, pero si tienes, por ejemplo, el dragón este con un 6-6 en mesa, tú bajas sobre espada y ya tienes un 6-6 con guardia. Lo cual es muy bueno. Bueno, vamos a jugar regalado. Carta que he metido hace poco, porque por uno, vale, no es que sea una barbaridad, pero luego por tres lo puedes sacar ya en removal, ¿no? Vale, pues sobre espada ahora viene bien. ¿Sobre espada o Kerigor Renas? Yo creo que... es que... sobre espada con el dragón... puede que... no pueda ganarme. Cuando yo juegue el dragón, le juegue sobre espada y no pueda pasar por el dragón... puede perder. Vamos a jugar Kerigor Renas. Las dos son buenas jugadas. ¿Vale? Estoy perdiendo la curación de la rana, pero tengo más curaciones. Pero en cambio, dicho que den guardia, no tengo más. Vale, esto va a matar aquí por el tradeo favorable. Vamos a jugar el dragoncito. Recordad que cuando se abra el amuleto, esto puede tradear. Sí, en el turno 3 esto va a tradear. En turno 4 va a tradear. Y si no me entra nada, pues nada, tendré que jugar sobre espada y escritura o algo así. No sé. Vale, pues podemos dejarle el 1-1 vivo y ya está, ¿no? Vale, vamos a robar con esto. La escritura ennegrecida la voy a guardar, ¿no? Perfecto. Bueno, realmente la puedo usar. Si sí, podemos pegar aquí. Podemos pegar aquí, sobrevive. Me puedo matar esto. Siente turno de la muerte con la liebre. Está muy bien. Es que si podemos darle al dragón este guardia, creo que puede ser muy bueno. Vale, no es agro, es de venganza. Cachis. Bueno, eso no es malo. Eso no es malo, eso es bueno. ¿Por qué tiene que eliminar mis mesas? Sí, esto es jugar con la liebre, evolucionarlo. Está bien, ¿eh? Interesante que está bien. Ah, me va a pasar todas sus guarradas, ¿no? Pero siendo tú no se despierta el dragón. Tengo la escritura ennegrecida para algo no muy gordo. Si ahora me saca el típico bicho que al evolucionarlo se pone en 7 de vida para tragarme 5 o 6, lo puedo eliminar con la escritura ennegrecida. Por ejemplo. Ahí está. Eso es lo que yo estaba esperando. Este tipo de jugada. Ah, se queda 1 de vida. Entra. Si ahora me entra otro coste 2, es brutal. Con 34, claro, porque otro T. Hostia, tío, otro T. Qué bueno. Sí, esto es todavía mejor. Más que nada, porque si no limpia. Yo tengo letal en mesa. Y si limpia, pues nada, me curaré con la abadesa. Gato fantasma. Pues tiene que limpiar algo, tío. No. A ver, opciones que tengo. La abadesa está guay. Yo dejo a 5. Claro, me puede reventar con eso. Es
Interesante. Vamos a sacar un bicho aquí. Uf, qué bueno es esto, tío. Ahora me tiene que eliminar, tiene que tener otra tipa igual que la de antes. Ah, pues, ganamos. Ganamos con este mazo. Sí, esto es lo típico, graba el vídeo, el mazo que deberían darte paliza. Y no sé, tío, los astros se ponen de acuerdo. Otra victoria. Master, con el mazo de 7500 polvos, ¿eh? Sin legendaria. Muy barato. Y como habéis visto, funciona, ¿no? Vale, tenemos a Luna. Contra Luna. Uf, no sé, no he jugado nunca. Pero tenemos esta curva tan buena. Puede que vayamos bien. Que lo bueno de este mazo. Bueno, lo bueno es lo más. La forma de jugar este mazo es. Los primeros turnos. Llenas de amuletos y en turnos medios esos amuletos se convierten en bichos muy gordos y te da una ventaja, ¿no? Bastante grande, empiezan a salir gratis. Yo creo que es una forma de juego parecida al mazo de Daria, que es en turnos medios cuando te pega fuerte, durante turnos bajos no va haciendo nada. Pues algo parecido, ¿verdad? Pasa que aquí en vez de bajarla toda en el turno 5 se van saliendo poquito a poco, en turno 4 o 5 se van abriendo los amuletos. Pues yo voy a seguir sacando el barro. Ay. Y sin parar, vamos. Es que no me voy a cortar. Como una escala no puede matar de nada porque no hay bicho. Exactamente. Vale, podría eliminarlo con una escritura ennegrecida y darle a la tortuga. Es una jugada bastante buena, ¿no? Pienso que es una jugada bastante buena, sí. Tiro está aquí, por lo cual no hace daño. Tiro está aquí. Así la tortuga me protege. Y le pego aquí y le mato. Hemos conseguido en turno 4 una mesa muy buena. También es verdad que hemos podido curvar muy bien. No obstante, no sé cómo funciona contra este mazo y aún no sé si cómo va a ir la cosa, ¿no? Podría ser bueno abrir el dragón ahora. Jugar el descenso. ¿Eh? Al tener esa tortuga defensiva, él tiene que pasar por ella. ¿Eh? Tiene que... ¿La carta? Sobre espada, se la ha metido en esta última versión. Y es la que está haciendo que el mazo realmente me vaya bien. Increíble. Hostia, qué bueno esto. Esto va a pegar a la cabeza porque puede morir. Vale, ¿eh? Esto es una barbaridad, ¿verdad? Evolucionamos esto. Y ahora mirad qué mesa. Que encima ha salido un dragón más. Que podría utilizarlo y evolucionarlo para atrás de algo. Vale, él tiene el bicho ese de robar. Ahora tiene que estar más preocupado por sobrevivir que por robar.
Vale, me puede eliminar el 4-5. Aún así me ha compensado porque ha limpiado. Y eso. Vale, eso es un poco putada. Voy a intentar no eliminar a los bichos porque le doy carta. Tenemos el 6. Vamos a jugar esto. Sí. Bueno, voy a eliminar el golem. Sí, va. Puedo evolucionar uno. Puedo evolucionar este. No, a dejarlo así. Porque si tiene la que hace daño de área. La que huele, la que cuesta 6, me puede limpiar. Sí, quizás te debería jugar en torno a ella. Sí, muy greedy. Vale, no la tiene. Ah, pues siguiente tú no jugaremos el amuleto este. Y a lo que me entre. Si me entra también un bicho fuerte, pues lo juego. El dragón ese lo tiene que matar. 50%. Tío, sí, como te la juegas, ¿no, muchacho? Pues. Te ha salido mal. Ay, no lo mato. Lo puedo dejar a uno, pero. ¿Me merece la pena dejarlo a uno? Yo creo que dejarlo a tres es suficientemente bueno, ¿no? Claro que entonces tendría la tortuga. Ya jugaba, ya está. Vamos a dejarlo a uno. Sobre todo porque si no puede eliminar al bicho ese. Ahora supongo que sí podrá eliminarlo más fácil, ¿no? Vale, ahora puede eliminarlo. Vale, vamos a pegar aquí. Si vamos a un 8-8. Toma el cáliz. Me puede dar aquí. No, esto es poner el bicho y ya está. Esto no tiene nada más. Va a ser Cali me da algo fuerte. Simplemente. No creo que evolucione nada, ¿no? El Traster ese. Yo estaría asustado, ¿eh? Si todos de Keo. Si no me limpia el Traster. Y donde quede algo de daño lo puedo. Bueno, simplemente. Es que puedo tocar a quedar daño. A ver qué amuleto me da eso. Bueno, tengo un robo. No, tengo más robo. La serpiente, vale, eso molesta. No, pues lo dejamos ahí. Son molestas, tendrá que eliminar. Tiene turno sobre 6-6. Podéis toda la cara. 7-8. Si tiene el senador zombie, 7-8 y 6-14. Y me deja uno. Si tiene al general ese, me mata. Esto. Aquí es donde debe flaquear mi mazo. Contra su mazo. Al final de la partida. Yo necesito el cáliz y a él simplemente contra el cosas que me.
estoy un poco fastidiado. Yo creo que ya no puedo ganarlo. El dragón este no me vale. Bueno, pues nada, se acabó. No, es que nos da esto. Buena partida. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el vídeo. He ganado dos partidas, pero ya va. 50%. No creo que sea muy realista el resultado. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré el mazo en la descripción si lo queréis probar. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado. Si queréis saber cuándo subo más vídeos, podéis suscribiros a YouTube o a Twitter. Y suerte en vuestro camino, viajeros.